Le agradezco al diputado Jesús Alberto Cano Vélez, él es parte del grupo económico en la Cámara de Diputados, tomar mi llamada de enfoque. Señor diputado Cano Vélez, buenas tardes. Buenas tardes, don Raúl, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tomar mi llamada. Bueno, una prolongada reunión de 180 diputados, 6 en contra de lo del IVA, pero ya no va a bajar el IVA del 16 al 15, ¿o a qué se va a traducir ese punto en caso de que sí se baje? A ver, efectivamente fue una reunión larga donde estuvimos todos los diputados de la bancada, pues dialogando, discutiendo el acuerdo que se tomó en Iztapan de la Sal a finales de agosto pasado, donde nos pronunciamos por la disminución del 16 al 15. Sin embargo, pues como hemos venido diciendo, las condiciones cambiaron desde entonces a la fecha, particularmente en dos cosas. Una, los fenómenos naturales que hicieron que 8 estados de la República pues estuvieran inundados prácticamente y con grandes problemas en destrucción de infraestructura pública, destrucción de viviendas, de las familias y destrucción de muchas actividades productivas de esos estados. Primer punto. Y segundo, otra cosa que se modificó es el paquete presupuestal que mandó el Ejecutivo Federal, tanto en ingresos como en egresos, que hace que sea un presupuesto claramente insuficiente para lo que implica apoyar, digamos, la construcción de infraestructura carretera, el apoyo al campo, el apoyo a la salud, particularmente los hospitales que están en construcción y aquellos que ya se terminaron, que no tienen recursos para su operación, para apoyar la pequeña y mediana empresa, para apoyar a la vivienda, la construcción de vivienda, que es una actividad que genera muchos empleos y además reactiva la economía, el fomento al mercado interno, y todos aquellos renglones que la insuficiencia del presupuesto que manda el Ejecutivo es del orden de los 100,000 millones de pesos. Entonces, esas dos cosas cambiaron en el término de agosto a la fecha. Lo que se discutió en nuestra bancada fue justamente eso, pero particularmente la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional, que hemos logrado determinarlo en alrededor de 55,000 millones de pesos, 10,000 millones de entrada este año, en lo que resta de este año, y el resto durante el año próximo particularmente. Pareciera que fue realmente, como estoy hablando con el señor diputado Jesús Alberto Cano Vélez, él es miembro del grupo económico precisamente del PRI en San Lázaro, estos meteoros Matthew, Carl, y lo que ha obligado a que haya embalse en las presas, y esto con el crecimiento de ríos y los daños, pues sí, efectivamente cambiaron las condiciones. Con todo esto también, ¿a quién, qué siga? ¿A quién nos van a proponer este cambio de estrategia? Bueno, nosotros, al haber votado el día de hoy, mayoritariamente todos los compañeros diputados, significa que efectivamente las cosas se quedan como están en materia de IVA, pero con la condición de que tengamos un fondo de reconstrucción que sea a partir del presente año y que atienda durante el próximo año la construcción de la infraestructura dañada. Esto es relativamente importante, o es muy importante, porque al poner en la balanza las necesidades presupuestales de estos estados afectados, los priistas, los diputados priistas, compañeros, mayoritariamente votamos como una prioridad fundamental atender a los estados hermanos, que son los que hemos mencionado. Así es. Señor diputado Cano Vélez, es Jesús Alberto, te aprecio mucho tomar la llamada de enfoque esta tarde. Encantado de la vida, Raúl, y a tus órdenes, ¿eh? Igualmente, gracias.